Bueno, amigos, pues me tocó trabajar en Semana Santa. Venimos llegando al trabajo aquí en la mejor estación de Monterrey. Vamos muy rápido para preparar el noticiero. Tenemos que correr. Y llegamos en el lobby, Don Chuy. ¿Cómo está, Don Chuy? ¿Qué cuenta? También le tocó trabajar en Semana Santa, Don Chuy. Hay que echarle de aquí porque hay que mantener a la familia. Claro que sí, primero Dios. Cuídense mucho. Dios de este lado. Y pues aquí tenemos la cabina. Ahí está el Arturillo en los controles. Vamos a platicar con el buen Arturo. ¿Qué onda, Arturo? ¿Cómo andas o qué? Trabajando. Pues te tocó en Semana Santa, compadre. Hombre. Platícale a la raza, Arturo, ¿qué es lo que haces aquí en los controles? ¿Qué haces, Arturo? Pues pasar comerciales, pues lo importante es la música, abrir los micrófonos al locutor, pero pues ahorita que no hay nada, nada más me toca programar música comercial. Es lo único que me toca hacer ahorita. Música comerciales y bueno, ya tienes la pauta de las canciones, ¿verdad? Así es. Y las menciones del locutor, por decir, aquí está grabado. Pennzoil, la marca número uno de aceite para automóvil en Estados Unidos. Pennzoil Pure Plus. Órale, se hacen las menciones, pasan al aire y ya, quedó la mención. Y ahorita va a estar el noticiero en vivo. Así es en vivo. Sí, y acá tenemos, raza, los micrófonos son 4 micrófonos. ¿Y qué es esto, Arturo? Es el circle, es donde hacen efectos de risas, aplausos. Ah, o sea, desde aquí el locutor lo puede estar manipulando. Ah, órale, qué padre. Algunas computadoras, los teléfonos. Y bueno, pues es lo que hay en este momento aquí en la cabina de La Mejor FM. Y en un momentito más, bueno, pues va a empezar el noticiero. Y pues quédense, vamos a ver de qué se trata. A punto de que inicie el noticiero, Leti Benavides está lista, preparada. Hola, Leti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nos tocó trabajar en Semana Santa, Leti. Pues ni modo, hay que trabajar. Las noticias tienen que seguir. Y pues para los que trabajamos en esto no hay días festivos, ni 24, ni 25 de diciembre, ni días primeros del año, ni Semana Santa tampoco. ¡Qué triste! Ni modo, pero hay que echarle ganas. Pero nos queríamos dedicar a esto. Pues sí. Estamos felices y contentos de hacer lo que nos gusta. Domicilio ubicado en Apodaca, los hechos, una mujer perdió la vida y otro hombre resultó lesionado. Detiene a la mujer en sector Las Brisas y le aseguran 30 kilos de marihuana. En información local. Así es como se hace un programa de radio. Me despido, espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse, denle like y nos vemos en un video nuevo. Arturito. Saludos y suscríbanse al canal de mi compadre. Y también al de Arturo, aquí les voy a poner el link aquí abajo. Hasta la próxima.